Bueno, y tenemos invitadas aquí en el estudio a la maestra Luz Marina Morales. Qué gusto saludarla, maestra. ¿Cómo está? Bienvenida, buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio lindo de este, nuestro mineral y región. Primero que nada, muchas felicidades, maestra. Ay, muchas gracias. El día del maestro. Platíqueme, antes de entrar en materia, platíquenos de su trayectoria un poco, maestra. Tenemos un espacio de 10 minutos, pero tenemos tiempo. Bueno, muy bien. Mira, yo hice mis estudios en la Escuela Normal del Estado hace muchos años. Okay. Generación 1965-1968. Con título y todo. Titular. Porque antes se usaba, maestra, que si querían ser maestros, eran maestros o algo así. ¿Cómo estaba la cosa antes? Fíjate que anteriormente hacía tanta falta maestros en México que simplemente con tener la primaria terminada hasta sexto grado podían trabajar. Ok. ¿Y eso fue hasta qué año más o menos? Pues mira, a mí me tocó trabajar cuando yo joven con maestros, con muchos maestros en ese formato. Tuvieron clases muchos de ellos durante el verano en el Instituto Federal de Capacitación. Mira, el problema en México, pues inicia el siglo XX con casi 100% de analfabetismo. No había escuelas, eran muy pocas, eran solamente escuelas particulares, religiosas, a donde muy poca gente tenía acceso. Entonces, al triunfo de la revolución, empieza a darse un movimiento, por lo menos, alfabetizador primero. Ok. Se hicieron las misiones culturales de Vasconcelos. Se hicieron, en las misiones culturales iban maestros a comunidades y enseñaban a un grupo de personas adultas, para que esas personas adultas enseñaran a los demás, a los niños y a los jóvenes, que a leer y escribir apenas. Dejaban como capacitadores así, digamos, y ya eran los maestros, los capacitaban en regiones, digamos. En regiones, a niños, jóvenes y personas adultas para que aprendieran a leer, escribir, sacar las cuentas elementales, ¿no? Sí. Sin un programa de trabajo establecido, mientras se fueron construyendo escuelas muy poco a poco. Primero, ¿ya estamos hablando de qué años más o menos? Pues estamos hablando de todavía a los 30, 40. Todavía en 1950 había un alto índice de analfabetismo. Okay. Ya no era tan grande, ya se había avanzado mucho, ya había muchas escuelas. Simplemente aquí en Cananea, pues ya estaban. Para 1950 estaba en la escuela Altamirano, grandes escuelas. Sí. La escuela Altamirano, la Melchor Ocampo, la Leona Vicario. La Ignacio Hernández se construyó como el 56 más o menos. Ok. Un poquito después la Vaca Calderón. La escuela americana estaba hoy Instituto Minerva. Fue de las primeras, Que hubo aquí en Cananea. Pero particular de la empresa, de la compañía, de las cuatro sedes públicas, de las otras que nombró, del Altamirano, la Vaca, ¿cuáles otras? Altamirano, Melchor Ocampo, Leona Vicario, Leona Ignacio Vicario. Hernández, okay. y Vaca Calderón en ese orden, que fueron escuelas estatales. Okay. Hasta el 67 hubo la primera escuela federal urbana en Cananea, que fue la Escuela Elodia Navar Viuda de Avilés. Ok. Habiendo habido otra federal antes en la Escuela 6 de Enero, considerada escuela rural, en el ejido de Cananea Vieja. Y al momento de la expropiación de los terrenos de Green y formación de los ejidos, inmediatamente, y mientras se construían las casas habitaciones, se construyeron las escuelas también. Entonces, ¿y ya estamos hablando de qué? ¿De los 70s? 59 en los ejidos, sí. Okay. Ya deben haber empezado a funcionar como el 61, 62. La década de los 60. Los de los ejidos, sí. Entonces cubrimos en Cananea la totalidad. Fue una de las poblaciones que más pronto venció el analfabetismo. Y no solo se conformó con eso Cananea, porque siguió avanzando. Después la gran secundaria
Mártires de 1906. Que muchos pasamos por ahí. Empezó donde no pasamos, estudiamos ahí. Bueno, sí. Ahora se usa pasamos para no. Inició en donde está instalada ahora la escuela Ignacio Hernández. Ahí es donde ahí empezó la mártires. En los años 30. Okay. Sí. Y pues una gran escuela, afortunadamente, sí, para todos los que hasta hoy en día que vivimos aquí. Después la secundaria técnica que se hizo para que asistieran los la gente del campo, okay, los hijos de ejidatarios, uh-huh, fue escuela agropecuaria, técnica agropecuaria. ¿Esto ya que, en qué años estamos hablando más estamos o menos? Estamos hablando de ya fines de los 60, principios de los 70. Okay. Yo empecé a trabajar en 1968. He trabajado 32 años del siglo XX y 22 años del siglo XXI. Media vida de un siglo y otra media vida del otro, sí. Maestra. Así es, 54 años con este que está en curso. Uh-huh. Debí haber recibido la medalla Rafael Ramírez, sí, antier, pero como no estoy en escuela oficial, no me di cuenta de la convocatoria. Yo sí tengo derecho, las personas que trabajamos en escuelas particulares, cualquier persona que cualquier trabaja, maestro, cualquier pues, maestro, uh-huh, entra en esas convocatorias, pero no se le pasó el tiempo de la convocatoria. Cuando, okay, cuando pero puede aplicar para el siguiente año. Espero hacerlo y okay, espero llegar. Con todo el favor de Dios, maestra. Así es. Así es. Entonces, te decía, empecé a trabajar primero en el ejido Cuauhtémoc, uh-huh, al cargo de tercer y cuarto grado. No había luz eléctrica, no, maestra, estaba pavimentada la carretera. ¿Y cómo iban y venían? Me tenía que quedar toda la semana allá. Ok. Estando tan cerca. Sí, ahora. Sí. Ahora, porque por las vías, sí, o sea, es que nos tocó a nosotros una maravilla de vida, a las nuevas generaciones. Sí, lo que las batallaron, como bien decía su papá, en paz descanse, eran los de antes, que no había carreteras, que eran días y días de para llegar de un lado a otro. Sí, y a mí me tocó mucha suerte. Tuve compañeros de la normal que mandaron por allá a Guachineras, a la Sierra Alta, no estaban pavimentados ni de siquiera hasta Ures, no había pavimento. Sí, hoy en todavía día es difícil para los maestros. Ahorita estaba escuchando también a una maestra jovencita que nos decía que primero pues tienen que hacer pues méritos, ¿no? Y los mandan a los lugares más alejados y posteriormente ya con los años pues pudiera ser que su lugar de origen. Sí, así es. Pues mira, yo estuve en el ejido Cuauhtémoc, trabajé feliz, encantada de la vida. Yo siento que todos los maestros debemos de trabajar primero en una comunidad rural, en comunidades rurales, para aprender de veras, okay, a ser maestros. Okay. Eran 9 años apenas de la formación de los ejidos, gente muy linda, muy buena, gente de pueblo, gente muy trabajadora. De corazón bueno. De un corazón enorme. Sí, exacto. Ya los citadinos nos vamos haciendo más malosones. Sí. El siguiente año trabajé en el ejido Emiliano Zapata. Uh-huh. Y tengo un recuerdo muy bello. Me mandó el supervisor unos días antes de empezar a clases para inscribir. Uh-huh. Me bajaba en el camión en la carretera y caminaba pues hasta el poblado. Uh-huh. Me agarró un aguacero en el camino. Terrible, ¿cómo? Tremendo. Pasé como empapada. Y aparte en lodo. Sí, en lodo, por supuesto. Sí. Y cuando estaba en la escuela, ya llegué a la escuela, alguien me dijo a dónde pidiera yo la llave, me dijo el supervisor, pedí la llave, me fui a la escuela. Uh-huh. Y al momento llega una señora corriendo con una bolsa, con un vestido de una de sus hijas. Para que se cambiara. Para que me quitara mi ropa mojada, que no me hiciera daño. ¿Qué tal así, los detalles del así pueblo? De hermosa, es la sí, mamá de los Alcalá. Saludos hasta el ejido Cuauhtémoc. No, es el Zapata. Ah, es el Zapata, ya, sí. Ok. Y al rato, más al rato, llega Lola, ajá, Lola Herrera, a invitarme a que fuera a comer a su casa. Ah, maestra. No, una cosa maravillosa de gente, fui siempre muy bien tratada con ellos.
Yo guardo recuerdos, pero especialísimos de esos 2 años de trabajo. Oiga, maestra, pero aquí en Cananea también hay gente muy buena de antaño, de toda la vida, de arraigo. Claro que sí. Sí. Mira, allí yo entré el siguiente año y el tercer año de servicio a la Escuela Elodia de Aviles, Escuela Federal. Ajá. También mucha gente linda, sí. Hermosa. Era la escuela, realmente era considerada en ese tiempo la escuela de los pobres. Ok. Ahora ya todos somos iguales. Pues mira, todo lo que era el volteadero, uh-huh. El ferrocarril, ya ni sabe la gente quién es el ferrocarril, qué parte era la sección del ferrocarril, es donde está ahora el parquecito de la empacadora. Enfrente. Ah, ok. Por ley. Por ley. por ahí. Sí. Entonces. Estaba deshabitado, no existía la... Se estaba formando, estaba en formación la colonia minera. Ajá. Pero todo lo que era el volteadero, estas partes, era gente de muy bajos recursos. Y eran los que asistían. Uh-huh. También nos llegaban la gente del ferrocarril, los que reparan las vías, los que le dan mantenimiento. Ah, mira. Con sus hijos, con sus familias, ya ves que viven en los vagones. Sí. Hace poco vi aquí. Ah, ¿todavía viven ahí? No viven, se trasladan. Se trasladan. A donde haga falta. Ok. Pero en ese tiempo, pues, había el ferrocarril del Pacífico. Ajá. Muy extenso. Ah, sí, a nosotros nos tocó viajar en tren con mi papá, paz descanse. Era toda una odisea ir en el viaje del tren. Ay, precioso, a mí me encantaba. Sí. Y los hijos de los trabajadores de mantenimiento del ferrocarril también asistían a nuestra escuela. Era una temporada, dos, tres meses, mientras duraba el trabajo de sus padres. Personas maravillosas. Yo les comento a los maestros hoy, miren, les digo, todo lo que les faltaba de escolaridad a esas personas, a esos padres de familia, que muchos no tenían, exacto. Sí. Que muchos no tenían ni siquiera la primaria terminada, lo tenían de corazón y de responsabilidad. Sí. Educaban a sus hijos, pero de una manera preciosa. Sí. Nosotros no batallábamos tanto como se batalla ahora con los alumnos. Sí. Porque iban educados. Qué tremendo. Ahorita me habla de ese punto, maestra. sí, era guarden silencio, vamos a empezar la clase. Con eso tenías. No tenías que estar, chamaco. Sí. Fulano, mengano, esto y el otro. Bueno. ¿Cómo han cambiado los tiempos, maestra? Y también el respeto que antes nos inculcaban nuestros padres hacia ellos y hacia el resto, ¿no? Sí. No nada más hacia ellos. Se ha ido perdiendo. Yo creo que con esto de los derechos de los niños nos estamos sobrepasando hacia el otro extremo. No le grites al niño porque los derechos. No lo castigues porque los derechos. Entonces, como que ya no, cuando entraron todo esto de los derechos de los niños, como que ya no supimos poner límites y hasta dónde y cómo. Ese es el problema, el no poner límites, porque claro que los niños tienen derechos, sí. Y claro que los tenemos que tratar de la mejor manera y todas esas cosas, pero tiene que haber límites en todo. Sí. Ahorita mucho, pues entrando ya a materia, mucho del rezago o una de las causas del rezago que existe en educación, pues es precisamente ese, el tiempo que se tiene que perder en estar buscándole a cada uno. Y muchas veces tardar mucho en encontrarle porque se te puede pasar medio año o más en eso. Yo también quiero felicitar a los maestros. Ahorita vuelvo al tema. Por favor, maestro. En este recién pasado día nuestro. Sí. A los maestros, conozco a muchísimos, afortunadamente. A los maestros viejos, a los maestros jóvenes, a los medianamente. a los jovenazos de corazón. Sí. A los activos, a los jubilados, a los que ya no están. Sí. Y que nos dejaron tanto, que nos dieron ese legado tan hermoso. Tanto, ese legado tan hermoso, muy especialmente aquí en Cananea. Y en todo nuestro México ha habido grandes, enormes maestros y maestras entregados a su vocación, a su trabajo. Y
pues para todos un abrazo, un reconocimiento muy grande. Oye, maestra, y en este reto que se ha vivido tanto en los hogares, en la transformación y en la educación a lo que estamos viviendo hoy en día, que recientemente se tuvo que regresar ya de manera presencial, y es un reto sin duda alguna, porque los niños y los jóvenes ya se habían acostumbrado así a casa y... Incluso hubo ahí hasta memes de los chamacos que ponían el sistema ahí del Zoom o el Team, lo que usaran, y se iban y se dormían, y unos lo cacharon ahí que no apagó la cámara, pero seguramente como el maestro había muchísimo. No te imaginas cuántas cosas se vieron, no te imaginas, pero mira, fue estos últimos dos años han sido un reto tan especial para toda la sociedad. Para los maestros es todo, hasta este momento todavía, un reto incalculable que muchos, la gran mayoría, así tomaron el toro por los cuernos, le entraron, aprendieron, tuvieron, hablando de mi escuela, por ejemplo, sí. Es viernes, nos hablan que el lunes ya no se va a presentar nadie. Que tenemos okay. Que dar clases a distancia, pues todo el mundo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? Sí. Porque imagínate estar acostumbrados toda una vida al pizarrón, a los auxiliares que hay dentro de las aulas, uh-huh. a las asambleas, a las ceremonias, a la bandera, a esto, a lo otro, y de repente en su casa, sí. ¿Cómo le voy a enseñar en su casa? Sí. ¿Mm? Entonces, sí, así los chamacos en la escuela. En menos de una semana, los maestros, y sin dejar de dar clases, porque el Zoom empezó el lunes, así, el lunes siguiente. Pero ¿cómo? ¿Cómo la hicimos? ¿Cómo la hicieron los maestros de grupo? Primero, así, de súper rápido, tenemos dos maestras muy eficientes en tecnologías digitales. Eso ayudó. Ellas inmediatamente a todo el personal. Le hicieron para su que liga, las su mamás, sistema. Todo, ajá, todo. Okay. Para que el siguiente día le enseñaran a los padres de familia, a los maestros. Híjole. Porque el lunes iba a empezar. Empezaba. Uh-huh. Entonces, así es un... Yo estoy muy admirada y maravillada de haber tenido la oportunidad de estar viviendo esto que se vivió en las escuelas. Maravilloso, maravilloso. Maravilloso y que seguimos vivas, maestra. Ay, afortunadamente aquí estamos, porque aquí mucha estamos. Gente no la contó. Pero fíjate, así como fue la inmovilidad social, sí, fue una movilidad tremenda en educación. Sí. Porque los padres de familia tuvieron que convertir la recámara, el pasillo, el comedor, en un aula para su hijo. Sí. A veces para un montón de hijos, como el caso de Maribel, que tenía cinco estudiantes con el mismo horario. Ay, en computadoras. Y pues fue la situación de muchas familias. Y bueno, la otra parte también, donde nosotros también pedimos ayuda a la ciudadanía que colaborara, que no tenían computadoras. Afortunadamente quienes tenían dos, tres computadoras nos las hicieron llegar, nuestro ingeniero las habilitó, se las llevamos a las familias y agradecidísimos estaban, pero eso es en Cananea, me imagino que en lugares rurales, ¿cómo le hacían? Pues fue algo bastante difícil, muy sí. difícil, pero fíjate, también pues entre los maestros hay gente con apostolado definitivamente, hay que decir la verdad, algunos les valió y nomás mandaban trabajitos. Okay. Hagan esto, y hagan lo sí. otro, y hagan lo otro, y punto. Uh-huh. Pero otros no, otros dieron clases. Tengo una amiga, recientemente se jubiló, que iba a Ejido Zapata, porque de allí había alumnos en su grupo. Ya está. Dos ya veces iba. A la semana iba a atender a los de manera niños, presencial. De manera porque presencial. No tenían. Porque no tenían computadora, internet. Computadora, no en internet, computador. Nada. Pero, como te digo, fue una movilización de personal docente, de madres y padres de familia, porque tuvieron que entrarle.
quisiéranlo sí. o no, sí, sí, sí. tuvieron que entrarle, porque era imposible que los niños solos allí estuvieran, sin nadie que los estuviera, no ayudando, sino vigilando que estuvieran haciendo. Porque también se ponían a chatear, sobre todo los más grandecitos que ya le saben a mucho. Sí. Estaba su fotito aquí, ahí estaban. Ajá. Pero ellos estaban chateando. A gusto. Ellos estaban en otro rollo, en otras cosas. Eso, esas situaciones, ese nuevo modo de trabajo, pues trajo cosas muy positivas y también negativas. Entre las positivas, pues que aprendieron a utilizar. Yo no te puedo hablar con palabras ahorita así porque no soy técnicas, muy, no ajá. estoy muy familiarizada. Yo con lo que uso para lo administrativo y para las asesorías a maestros y eso, pero ya más allá no lo manejo, pero sí tuvieron que aprender, tanto alumnos como maestros, como madres y padres de familia, claro. el uso de muchas plataformas existentes que no las conocían y que saben ahora cuánto les sirven para muchas cosas. Para ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Y también, su mundo digital avanzó. Yo digo que avanzamos por lo menos 10 años sí. en estos dos, en sí. ese aspecto. Uh-huh. Y es una maravilla. Así es. Es una maravilla porque los maestros, ahora que estamos en forma presencial, siguen utilizando herramientas, a veces en el aula o a veces en tareas. En manera híbrida. Muy bien, maestra, y para redondear, nos quedan dos otra minutitos. Otra cosa que fue muy efectiva es el sistema de televisión, que afortunadamente las televisoras sí. jalaron con el país. Ah, no, pero a ver, maestra, espéreme, la ley establece que tanto radio como televisión se le tiene que designar sí. ciertos minutos al mes. Al gobierno federal, al gobierno estatal, uh-huh. bueno, estatal no, nada más habla la ley del IFT, uh-huh. Al gobierno federal. Entonces, derivado de ello, el que no cumpliera le quitaban la concesión, maestra, uh-huh. así que todos cumplieron. Y fue algo maravilloso también, porque fíjate que las clases del Aprende en Casa y que están en línea, siguen estando en internet, fueron hechas por los mejores maestros, por los más capacitados, sí. fueron, yo estuve fascinada. A mí la pandemia no me intranquilizó, no me pasó emocionalmente nada, porque yo fascinada viendo el Aprende en Casa, mandándoles a los maestros el chat, tal programa de tal materia en tal parte. Era muy pesado para meterlos a las computadoras, el programa completo. Sí. Pero sí se podía utilizar para que los niños lo buscaran uh-huh. y tomaran ciertas cosas, investigaran algo, sí. etcétera, etcétera. Estuvo muy bien. Y ya ves que hasta los maestros de educación física, qué bien lo hicieron. Sí, también. Muy bien lo hicieron, también. Fue maravilloso. Sí. Las cosas dentro de lo negativo, pues está, pues que sí, hay un rezago porque... un cambio tan drástico y pero de que hubiera sido al 100%, no fue el 100%, no fue. Se pudo rescatar como un porcentaje de cuánto más o menos habrá de rezago educativo, maestra, en cuanto a lo que se hubiera podido alcanzar. Mira, hay muchos, se tendría que sacar un promedio nacional porque fue muy dispar. Claro, no es lo mismo el norte que el sur. Sí. Y también en el mismo norte o en el mismo sur no todos tenían computadora. Sí. Fallaba mucho el internet. También. No le tomaron en serio lo del Aprende en Casa la mayor parte de gente a esas fabulosas ajá. clases de la televisión. Sí. Algunos no tuvieron acceso a nada. Yo veía a los muchachitos estudiantes hasta de secundaria empacando mandado en las tiendas y les preguntaba y decía, no, ay, luego mando el trabajo y ya con eso. Sí, sí. Entonces, sí, hay muchos niveles. Hay quienes sí aprovecharon, hay escuelas que sí hicieron que los alumnos continuaran el trabajo más lento porque eran menos horas de trabajo. No se le puede pedir a un niño de primero y segundo grado que esté en la computadora todas las 6 horas de trabajo, claro, ¿no? Claro. Entonces,
el rezago, pues, se viene desde antes. Hay rezago en educación, había desde antes y era medido. Las pruebas PISA, las pruebas de la Secretaría, muchas cosas. Yo creo que ahora lo que se debe hacer es este ciclo escolar fue un ciclo de reforzamiento para para lo que hacía falta y luego de adaptación para tomar los contenidos fundamentales. Lo más necesario, lo más necesario. Entonces se han ido adaptando, miren, todos los consejos técnicos se ven sobre eso, el avance hasta en esos términos y término de tiempo, y qué se va a seguir haciendo, cómo se va a hacer. Muy bien. Sí se han hecho las cosas para poder abatir. Van a ser varios años los que se van a ocupar. Okay. Yo pienso que entre 3 y 5 años. Para llegar. Para volver al punto. Para volver al punto. Pero bueno, al menos no nos quedamos brazos cruzados, todos desde la trinchera donde nos tocó vivir la pandemia, hicimos lo posible y a veces hasta lo imposible, porque cuando se caía el internet, ahí estábamos viendo cómo mortificado todo el mundo. Sí, sí, pero bueno, la verdad que también, como bien lo menciona, ha sido un gran aprendizaje para todos, y esta brecha generacional que había en lo digital, al menos siento que se acortó. Porque ya los de todas las edades, sí decíamos, nos sorprendíamos que un niño de 3 años ya con el celular y el dedito ahí ya puede abrir el YouTube y sus caricaturas. Niños del kinder metiendo el código de Zoom solos. Solos. Así, y pero también que los adultos mayores también ya tienen su Facebook, ya tienen todo, ya bien modernizados, así, o sea, y también en onda, como de decimos. De esa movilidad hablo. Que se movilizaron muchas cosas. Así es. Pues maestra, le agradezco mucho que nos haya visitado, que nos amplíe la información respecto a la educación y cómo vamos, y en este día tan importante, para no dejarlo pasar de largo o en blanco, como decimos, de felicitar a todos los maestros por, y ya también hasta los padres de familia, en cierta forma, también ya son maestros. Sí, yo encantada, Yasmín, de acompañarlos, te agradezco muchísimo la oportunidad que me das de comunicarme con mi gente. Muchas gracias, maestra. Un abrazo. Muchas gracias. Todos.